Bueno, tiene un ambiente de música al fondo, pero bien, hermanos, amigos oyentes, este es uno de los cassettes que hemos encontrado que nuestro hermano Gregory Velázquez nos regaló hace muchos años atrás, aproximadamente 30 años. Y aquí tenemos una pista de Giovanni Ríos, La Fiesta y Los Ídolos, esta producción también que hace muchos años lo conseguimos. Y también Las Hermanas Meléndez, una de las producciones que se titula, bueno, ahorita está un poco opaco con el tiempo, ¿no? No puedo distinguir. Dice, Derribemos los muros, es el tema de esta producción. Y también uno de los cassettes que siempre se ha escuchado en la radio, mire este ahí, En Ti, Orquesta Sarís, Ciudad que Nunca Duerme, la agrupación Manantial de Colombia. Tenemos a Papo Rivera, Confiar en el Señor. Tenemos a nuestro hermano Javier Morín Rodríguez, este tema que se titula Nuestro Amor. Este es uno de los cassettes que también hemos conseguido, Rocío Zapata, algo así, seguramente se llama ella, ¿no? Porque esto es una música extremadamente difícil, pero muy difícil de encontrar. Y esta música la hemos tenido, creo que mi papá cuando estaba en los inicios de la radio. Él está aquí conmigo, solamente no lo puedo enfocar porque ahorita está ocupado. Y esta es una copia, este es bueno, para un lado, el hermano Oscar Medina, que él personalmente nos regaló estos cassettes. También tenemos en las alturas Paquito Rodríguez, es uno de los cantantes muy reconocidos en Puerto Rico. La Banda, tenemos una bonita producción musical de La Banda, Alabanza y Adoración. Mire el número de cassette que era 549. Y es mucho material que tenemos, pero tener el privilegio de tener la música de José Ferrer. Mire, música, hermano José Ferrer, bien jovencito. Estamos compartiéndolo por YouTube y también por la radio. Les quiero mostrar todo esto, ¿no? Es una bendición enorme que Dios nos ha dado ese privilegio de tener estas producciones en cassette. Tantos años tienen esos cassettes que nunca se llegan a dañar. Una de las producciones musicales es de nuestro hermano Adolfo Cano o Rodolfo Cano. Vamos a mirar bien aquí. Se llama el hermano Alabanza y Adoración, dice cantando y danzando. La buena producción que hace mucho tiempo sonó mucho aquí en la radio, ¿no? Y papá, yo sé que papá, no te voy a enfocar, pero al menos cuéntanos un poco. Yo sé que ahorita no lo voy a enfocar a mi papá, hermanos. Ya después les voy a mostrar un poquito enseñarle a mi papá para que les saludes a ustedes. Como bien saben, estoy en Perú. ¿Cómo fue que pudimos obtener esta música, papá? Bueno, esta música la hemos obtenido primeramente gracias a Dios, que siempre solicitando las editoriales de Estados Unidos, ¿no? Grupo Vida y otros hermanos, ¿no? Que nos visitaban de diferentes países, nos regalaban también, ¿no? Y es un privilegio estos cassettes que les he guardado, ¿no? Que al final de todo, sinceramente, nos vale mucho. Yo creo, aquí hay música que, bueno, yo a mi edad de 16, 17 años me atreví a escribir a Giovanni, a Gregory Velázquez, a muchos intérpretes de la música y respondían, ¿no? Y nos enviaban su música. Y yo creo, y también, yo no sabía que usted había escrito a Editorial Vida, a Unilit, pero cuando recibimos esa cantidad de cassette de Unilit, ¿cuál fue tu impresión? Bueno, yo diría. De repente, ¿no? Que como nosotros nos declaramos que éramos una emisora netamente cristiana, y cuánto más a ellos les convenía de que su música de ellos se escuchara por la radio, ¿no? Y al escuchar por la radio hay varios que realmente acá los oyentes los graban y los llevan a donde ellos vienen diferentes países y ahí donde es. Son su música distribuida a varios países. Más claro que la radio
Armonía Cristiana, gracias a Dios, es bien sintonizada. Somos una de las primeras emisoras que hemos difundido la música internacional aquí en esta área del norte, ¿no? Y así hemos podido también colaborar con varias emisoras. ¿Qué emisoras eran en aquellos tiempos que decían, hermano Jara, por favor, no tenemos material? Y nunca hubo esa envidia, ¿no? De poder decir, no te puedo dar porque solamente es mi exclusividad. Hemos tenido ese corazón de compartir, ¿no? ¿Qué emisoras eran, que si te acuerdas? Bueno, recuerdo un poco, ¿no? Por ejemplo, de la ciudad de Huaraz, ¿no? Venían hermanos que mucho les gustaba la música y decían, me voy a San Jacinto para ver que el hermano Cara, yo no puedo dar, que me puede dar esta música, ¿no? Para yo también difundir la radio de Huaraz. Y a mí mismo en Trujillo, también venían de Chimbote y de Lima y se asombraban, ¿no? Con los materiales que yo tenía, ¿no? Y eso es lo hacía yo, ¿no? Queremos disculparnos con los oyentes que tenemos una música al fondo. Hoy es el Día del Padre, ¿no? Sí. Papá, yo creo que tú eres uno de las personas que ha influido en mi vida para poder tener ahora la radio en Estados Unidos. ¿Cómo es la calidad del audio que llega aquí ahora desde Estados Unidos a San Jacinto, Perú? ¿Cómo... ¿Qué te dice la gente, ¿no?, respecto de la retransmisión que hacemos de Stratford con Érico? Bueno, la gente no me lo dicen, pero la forma como ellos actúan, están un poquito descontentos, ¿no? Dicen que como una emisora cristiana puede tener esa amplitud, ¿no?, de difusión tanto nacional, local, internacional, ¿no? Y eso es lo que quieren, se quedan impresionados, ¿cómo lo hacen? Dice, y como ellos indagan, preguntan, y lo hacen conforme nosotros queremos, hacemos, si nosotros lo hacemos, por ejemplo, de varias formas, ¿cómo puede funcionar la radio y llegue a la gente y conversa? Lo hacemos en diferentes formas, tanto en mensajes, música, testimonio, ¿no? Y entrevistas que, gracias a Dios, que nos enviaban, y por ejemplo, la casa Unilic y lo que ya olvida y otro, ¿no? Y eso es lo que a mí me contenta mucho. Y esta se la comparto con mi hijo Rafael, ¿no? Que tiene el mismo gusto y las ganas de poner esta música, ¿no? Y eso... yo sé que en este asunto está Dios con nosotros. ¿Y qué emisoras eran, pa, antes que te llamaban para compartir? Yo me acuerdo Radio Bella Melodía, era uno de ellos. Sí, es cierto que, sinceramente, eso realmente, cuando estén los planes de Dios, yo sé y me doy cuenta que los planes de Dios no se desvanecen así nomás. Por ejemplo, en Chimbote había cerca de 6, 7 emisoras cristianas, pero conforme iban pasando los años, se iban las emisoras prácticamente ya emocionalmente lo tenían la radio, ¿no? Ya no querían funcionar, ya no tenían esa gana de actuar con la radio. Y por ejemplo, Radio Bella Melodías, Radio Horizonte, Radio, bueno, cuántos nombres, ¿no? Que ha habido, no recuerdo mucho, pero sinceramente nosotros acá en Chimbote, San Jacinto, somos la emisora en FM número uno. Y en Chimbote ya casi no hay. El único que yo escucho es Radio Maranata, ¿no?, del hermano Miguel González, ¿no? Bueno, ya no es como antes que lo hacía funcionar, ¿no? Llegaba a San Jacinto, ahora no lo hace, ¿no? Y siempre hemos compartido, ¿no? Por ejemplo, también está, como dice, Radio Maranata, Radio Bellas Melodías, Horizonte, varias radios que también a mí se me va de la mente. Pero qué bueno, papá, que Dios ha puesto eso en tu corazón, de poder compartir la música de Editorial Unilid, de muchos cantantes, que lo que estoy mostrando ahorita en el video son una de las músicas que hemos compartido con nuestros oyentes. Y qué bueno es mirar todas estas producciones en original y poder recordar aquellos tiempos de mi edad, 16 años, 17 años, ¿no?, compartiendo la buena música a los oyentes de la radio. Y qué bendición, doy gracias a Dios por todo esto, mis hermanos y amigos.
yo me olvidaba, yo totalmente tenía en el olvido que ya habían estas músicas, pero gracias a Dios lo tenemos en original, siempre lo hemos tenido, y yo raramente me tenía olvidado, ¿no?, de las producciones. Pero gracias a Dios, a la editorial Unilit, Editorial Vida, a nuestros hermanos que siempre nos han regalado, hasta yo mismo que he enviado la música. Ahorita mismo lo voy a enseñar un poquito más de las producciones, ¿no?, que hemos conseguido. Y esto, amigos, este es uno de los cassettes, Grupo Visiones. Papá, Grupo Visiones es de Chile, pero te lo envió Unilit. Este cassette que tú lo estás mirando, sí. Este cassette es uno de los cassettes más solicitados en todo el mundo. La música no es merengue, no es bachata, no es salsa, sino es una música muy especial que yo lo voy a estar pasando en la radio. Así que, amigos oyentes, esté atento. Cuando regrese a Estados Unidos, estaré compartiendo esta música de agrupación Visiones en RadioArmoníaCristiana.com. Papá, ¿qué puedes decir de ello, no? Ya que te enteraste de que este es uno de los casos extremadamente a nivel, hablando de la música hispana, agrupación Visiones. Bueno, sí. ¿Cómo te sientes? Me siento contento, como tú me lo dices. Bueno, sé que las mejores músicas de grabación, que les grabación digo, de editorial, Unilit lo enviaba cuando nosotros le pedíamos. Lo bueno que era que nos enviaban cuando sí. Le pedíamos, nunca ellos nos decían. Nunca nos dijo no. Sí, siempre era que enviaban. Yo me emocioné la primera vez cuando llegó una caja grande de música, y dije, wow, yo dije, Señor, qué bueno, ¿no? Yo me emocioné tanto. Ahí es donde me empezó a gustar más la música cristiana. Así que, mis hermanos y amigos, gracias por estar en Escucha un Poco a mi papá. Ya después lo estarán conociendo, estaré haciendo un video con él. Este es cassette de bestseller en original. Miren. Esto lo regaló el hermano, yo me acuerdo, hermano Abel López. Él nos regaló este cassette y se conserva nuevo. Aquí está, nuevecito. Y que, mis hermanos y amigos, estamos aquí también con este cassette, Maravilloso Poder. Este es uno de los cassettes que yo lo escuchaba cuando estaba bien niñito. Y vamos a estar compartiendo en Radio Armonía. Qué bueno, ¿no? Aquí está la hermana Sonia, sellado, miren, música Unilit, sellado. Está conmigo. Sellado. Estoy grabando. Sí. Y. Estamos viendo los cassettes. Y entonces, miren, después de 30 años, 35 años, está sellado. Para que usted vea, amigo, que la editorial Unilit ha sido uno de los principales colaboradores de la radio. Hay más música, y si ven la música, yo me quedé totalmente boquiabierto la cantidad de música que tenemos, que no alcanza mi maleta, así que yo quiero llevármelo todo. Esto es un poquito nada más de lo que yo lo estoy mostrando, ¿no? Este es todos los cantantes solicitados también, y aquí tengo a las hermanas Meléndez también, ¿no? Te quedaste con mi corazón, y esta es una copia. ¿Se acuerdan de que siempre les hablé? Yo he pintado eso, yo lo hice, eso era en blanco y negro. Traté de sacar una imitación del original. Yo me estuve recordando y yo dije, wow, yo hice esa pintura que está ahí. Así como usted le ve a Morengue, así, esa es exactamente la carátula original de GB Producciones. Y ahí está, Giovanni Ríos. Amo Orengue. Esa es la producción de Giovanni Ríos. Y aquí lo tenemos en copia. No está en original, pero tiene la misma carátula de realidad. Yo, cuando hablé con el hermano Davey, ¿no?, le dije, parece que esta es la carátula de Morengue, pero no me acuerdo. El fondo de aquí atrás, que usted le ve como rosado, era color blanco. Y el fondo que usted quiere ver era como un verde. Y esto, la camisa de realidad. Entonces ya sé cómo voy a hacer, ¿no?, la copia de Amorengue. Así es que, mis hermanos, lo único que nada más les pido aquí, yo sé que a ustedes les encanta la música de Giovanni, déjenme, por favor, déjenme hacer la carátula, revivir la carátula. No me gane, por favor. Yo sé que ustedes son expertos haciendo carátulas, pero
En esta vez le pediría, por favor, de que yo trate de recuperar esta carátula como era originalmente. Y esta es la carátula original de Amorengue. Es una copia que tenemos aquí. Es una copia, pero está bien grabado, muy bien grabado. Y esto, Amorengue, es una realidad en armonía cristiana. Ahí le voy a enseñar otro poquito más de música a todos ustedes.